Slijedi molitva za tjelesno i duhovno. Oración por la sanación espiritual y física. O Isuse, tus ljubavi prema nama. Desde el amor por nosotros has tomado todos nuestros pecados y debilidades. Ti si umro na križu. Es muerto en la cruz. Kako bi nas spasio i ozdravio. Para salvar y sanar a nosotros. Para darnos la vida. Oh Jesús crucificado. Tú eres la fuente de todas las gracias y bendiciones. En este momento elevamos nuestra mirada radi ozdravljenja, sanación, nosotros mismos, pero también por la sanación de todos nuestros enfermos. Jesús, ten misericordia de nosotros. O Isuse, Jesús, prikovali tvoje ruke, han clavado en la cruz tus manos y tus pies. Zbog tog okrutnog bola, por ese dolor tan cruel, te rogamos esta noche. Sánanos de od artritisa, artritis, reumatismo, de las enfermedades de las muñecas y tobillos y huesos. Haz que los que no pueden caminar, que caminen. Sana los minusválidos y ten piedad de nosotros. Jesús, en los momentos de tu angustia mortal, sufrías la sed, sofocación, y luego expiraste aclamando, gritando como loco por amor por nosotros. Por estos dolores tan grandes, sana las enfermedades de bronquios, pulmones, riñones, las enfermedades en el cerebro, igual como cualquier otra enfermedad extraña y desconocida. Alienta a los moribundos. Jesús, ten misericordia de nosotros. Mientras estabas colgado en la cruz, Jesús, han traspasado tu costado con una lanza, mientras tu cuerpo ya muerto estaba cubierto con las llagas y sangre. Por tu corazón traspasado, por tu sangre derramada hasta la última sangre, gota, rogamos esta noche, sánanos de las enfermedades del corazón, enfermedades en los pechos, del estómago, las enfermedades de la circulación, hemorragias, sana y cierra todas nuestras heridas. Oh Jesús, ten misericordia de nosotros. Te rogamos, Jesús, también por todos los enfermos aquí presentes, como aquellos que llevamos en nuestras intenciones, nuestros parientes, amigos, conocidos. Los encomendamos por la intercesión de la Bienaventurada Virgen María, que estuvo a tu lado y sintió todo tu dolor. Amén. Ten piedad de nosotros, Jesús. Amén. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Shukra. Shukra ya Yesu, shukra.
Raspeti Isuse. Oh Jesús crucificado. Jedno po jedno napuštaš sve uno drage, por uno. Ljude, i sve stvari, a todos los hombres queridos. Y todas las cosas que para ti tenían un significado y valor. Estás abandonando a tu madre, a tus amigos, la dignidad, incluso el derecho de sentir el rencor. Y cuando te despojaron de todo, cuando te dejaron desnudo, te pareció como si tu propio padre te hubiera dejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, yo también tan a menudo siento que estoy despojado de las cosas importantes para mí, gritando, llamando a Dios, que me parece que no me oye. ¿Cuánto necesito la sanación de estos momentos tan dolorosos? Te doy las gracias porque dándome de la última energía de tu vida permites que entren en mi vida con fuerza en ese momento del rencor y los fracasos. Tu plenitud en este momento está sanando todas mis heridas. Te ruego, toca la parte de mi corazón que ha muerto para que ahora pueda sanar y vivir. Toca en mí todos los sentimientos que he prometido que ya no los voy a vivir más. Llénalos tú con tu vida de resurrección. Ayúdame a ser lo que soy mientras me uno contigo. Gospodine, Señor, dame la paz. Ove slabe dijelove, abraza estas partes tan débiles de mi mente y de mi espíritu, las partes que has sanado con ese amor que los va a cuidar hasta que no fortalezcan suficientemente. Te doy las gracias por lo que has hecho en mí. Ayúdame en este crecimiento espiritual que tú me guías y conduces día por día. Te doy gracias, Jesús, porque me permites estar tan compartir contigo tu vida tan especial que ha vencido la muerte. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie. Dominus vobiscum. El Señor esté con vosotros. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén.